temporada de diálogos sonoros esta vez registrado de modo presencial en los bonitos estudios boom rec mi nombre es juan pablo astilla domínguez y para mí es un honor a presentar y a quien tengo aquí delante a mi amigo sebastián de caro astilla una alegría estar aquí contigo como feliz el mundo de Wayne se hizo verdadero de repente o no Súbitamente sí, en sucedió. Eso es como el mundo de Wayne, cuando lo veíamos y ahora hacemos un montón de cosas que son muy parecidas. ¿no? Yo te materializaba a través de, de, un, de una tecnología, pero sí, estás acá. Exactamente, aquí estamos. Bueno, me alegra mucho que estés acá. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Adelante. Sabes que a veces pienso, digo, ¿cómo rompo el hielo con mi siguiente invitado? Uh -huh. Y en este caso, yo dije, voy a preguntarle a Seba, ¿por qué nunca Juanse? Juan Sebastián de Caro. De Caro. ¿Por qué nunca? Claro, porque nunca. ¿Sabes qué? Eh, en algún momento fui Juan. Para mi hermano. Cuando era chico. Nunca fui Juanse y nunca fui Juan Sebastián para nadie. Juan Sebastián cuando estaba mi hija enojada por ahí, alguna vez. Pero esa historia, yo me llamo Juan Sebastián por Bach, porque mi viejo estaba muy. Mi hijo es músico. Y en ese momento, en el año 75, estaba muy copado con Bach. Lo cual, viendo las fechas. Estaba bien coparse con Bach y no con la Argentina, por ejemplo, no era tampoco, no estaba bien, está, está escapismo. Entonces estaba con Bach colgado y de ahí vino Juan Sebastián. Claro, te lo pregunto porque bueno, Juan Pablo, Juan Sebastián sí, y te dicen Nombres Juan, bíblicos. Todos tenemos doble nom, nombre bíblico Doble nosotros, nombre ¿sí? Bíblico. Sí, 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 sí. y que te cuando te retan te dicen los dos nombres los juntos. Los dos nombres juntos. Juan Sebastián, y ya. Tipo. Sí, en algún momento pensé, una ridiculez total, y voy a quedar como un imbécil, pero espero que no sea la espero que sea la única vez, no va a ser la única vez en esta charla. Pensé, dije, bueno, listo, cuando haga la primera película pongo dirigida por Juan Sebastián de Caro. Después dije, no, qué pelo ves total. Porque me gustaba Paul Thomas Anderson, entonces dije Juan Sebastián de no, una imbecilidad Que por suerte no cometí Tu familia viene de tradición musical Por Julio Por Julio, julio o sea, Julio Caro. y Francisco de Caro Los hermanos de Caro eran una especie De primos de mi abuela O sea, los de Caro creo que, creo ¿eh? Espero que no, no, na, nadie se queje con esto Creo que es como toda una rama única, viste Que hay, eh, por ejemplo, hay apellidos que se repiten Y es, no, no, nada que ver, acá si es de Caro Creo que tiene que ver, siempre eh, Y sí Efectivamente, mi padre de chico vio en una revista que se llamaba El Alma que Canta, que es como, era como la, imagínate, la pelo del tango. Eh, eh, vio en la portada a Julio, que era un retrato, era un personaje que fumaba con pipa, de una cosa medio galanesca. Medio dijo: Este tiene el mismo apellido que nosotros, mamá, sino sí, porque este es familiar nuestro, tal, que esto, que el otro. Y finalmente ahí, como que fijó su, su vocación. Y además Julio tuvo, bueno, director de orquesta de tango, no vale la pena sí, decir, y sí. también tuvo su incursión en el cine. Sí, claro, aparece en esa película que aparecen con muchos intérpretes, se llama la, la Canción de Buenos Aires, no me acuerdo, una cosa así. Yo tengo varias, varios autógrafos que me han llegado de Don Julio, vinilo firmado, bueno, todo el fetichismo y tal. En algún momento soñé hacer un documental sobre Julio De Caro. Hay un tema de Piazzola que se llama De Carísimo, eh, y es. Digamos, uno siente, ¿no? Como, bueno, y a partir de ahí arruinar el apellido con, to con to todas las apariciones, pero, eh, ¿no? Un genio, Julio de Caro, un genio absoluto, absoluto. Francisco también, pero, bueno, en, en Chacarita tiene un monumento en el Panteón de los Artistas, cerca de Alfonsina Estorni, que estuvo el otro, una estatua, eh, ¿no? Es un, una especie de prócer del tango y lo tiene muy merecido, sagitariano también. Claro, entonces, entonces está, está, perdón, estaríamos hablando de una persona que básicamente hoy en día no tiene la difusión que tuvo en su momento en uh -huh. cuanto a la. Pero el día, Nacional del, el día Nacional del Tango lo comparte con Gardel, o sea, son los ah, dos eventos bueno. que suceden en el Día Nacional del Tango. Lo que pasa es que, ¿sabes? Digo, y no, no quiero terminar el tema de los descaros, pero me parece que lamentablemente eh, cada vez va a pasar de manera más rápida y con con nombres gigantescos de nuestro, de, de, del arte, la música, esta cosa de tener que explicar quiénes fueron, ¿eh? Bueno, pasa un poco con las calles sí, también, ¿no? Sí, que claro, decir sí. qué calles estoy transitando, ¿por qué no le ponen de nombre papo? Pero tal vez sí, te estás sí. perdiendo de algo peligroso. Sí, sí, exactamente. Pero puedes hablar de, de caro, que es lo que me. No, aparte que no, me interesa, eh, digo, a ver, no, es una responsabilidad. Me di cuenta entre... cuando era. sí, cuando era chiquito me di cuenta que era que los taxistas, por ejemplo. O, o algún maestro de colegio primario, la maestra que era más grande, me decían, pero de caro, Julio De Caro, y yo empecé a entender que había alguien que tenía el apellido y que era más que famoso, alguien con prestigio, que es otra cosa totalmente distinta. Y ya de adolescente o, o, o con conciencia de la música y tal, mi padre me, me explicó quiénes habían sido los de caro, me mostró quiénes habían sido, escuché los tangos, eh, me, bueno, y tengo, tengo discos, CDs. Eh, y un poco la historia. Mira, cuando inauguraron la plazoleta Julio de Caro, que ahora está en refacciones, que es la del Palais de Glass, donde él tocaba con su banda, porque aparte de Caro era vecino de ahí del barrio de, de Recoleta, vivía sobre Callao, casi llegando a lo que era el Ital Park para nosotros. Eh, fui a la inauguración de la, de la plaza, éramos los pocos de Caro que había, y estaba, no sé, te estoy hablando, yo tenía 12, 13 años, estaba Breccia, el dibujante, estaba Dolina, estaba alguno de Leloutier, estaba, qué sé yo, había gente como. Personalidades. No sé si no estaba Bio y Casares, mira lo que te digo. Y yo estaba como loco en ese momento, y de hecho, he robado, pasando, caminando, ¿no? Con una señorita más joven, y decir, este, Plaza Julio de Caro. ¿no? El abuelo tiene una plaza, que no es mi abuelo, pero esa, esa situación medio, medio patética, ¿no? Tratando de a ver si. cartoneando algún tipo de. Algo. Exactamente, exactamente. En definitiva, esto también es hablar de vos y de muchas otras cosas que vamos uh -huh. a ir hablando, pero. Eh, yo pensaba también, digo, autor, escritor, eh, periodista. Intentos, ¿no? intentos. Bueno, todo intento de Intentos. Todos. Yo también intenté muchas cosas, pero no, en un momento decís, por acá no va. Sí, por la actuación no va. Claro. Por ahí ejemplo, tenés por dónde no va para mí. Ahí está. Sí. ¿Y qué momento es ese? No me di redes? cuenta muy rápido, porque el orgullo del actor y el temperamento del actor es esa persona que se quiere cambiar de ropa, que se quiere maquillar, que quiere... Que, que, que quiere hacer más escenas, que quiere estar más tiempo en cámara, y yo todo lo contrario. Amigo, como me levantaba una escena en todos contra Juan, era feliz. Che, no vamos más rápido, no va a la escena de, ah, buenísimo gol. ¿Entendés? Digo, además de eso, me da paja cambiarme, paja maquillarme, paja aprenderme la letra. Y como actor, soy absolutamente mediocre, absolutamente mediocre. Eh, mis amigos directores, Wino, Nicanor Loretti, eh, qué sé yo, este, Gastón Paul mismo, les he dicho, siempre hay alguien que lo puede hacer mejor, ¿eh? O sea, y esto es real. Creo que la única vez que me tiré de cabeza fue en Kryptonita, pero porque era como el sueño del pibe. O sea, Kryptonita era otra cosa, ¿entendés? Entonces por ahí, ahí dije, ah, no, ahí voy de cabeza. Eh, pero generalmente digo, pero boludo, llama a alguien que lo va a hacer mejor. Te voy a arruinar la película. Por pero, eso no actúo yo en ninguna película mía, porque tengo un poco de decoro, ¿me entendés? Y digo, no, hermano, no voy a arruinarla con mi aparición. Pero no es lo mismo lo que pensamos nosotros sobre nosotros no, mismos que lo que No, te juro, no, no, soy muy justo. No, no, de verdad. Soy apenas orgánico. Apenas orgánico. Es muy raro lo que decís porque, por ejemplo, si pienso en mi mamá, debe decir, se va sí. de caro, claro, el actor, y arranca y comienza como diciendo el porque, actor. Porque afortunada y lamentablemente <laughs> participé como actor en cosas que tuvieron éxito. Claro. Montaña Rusa sobre todo. Pero eh, Todos Contra Juan es algo que me orgullece a, a haber hecho, porque me encanta el programa, lo disfrutaba muchísimo, pero la verdad, si me decís, te digo, cinco actores que hubieran hecho mejor ese personaje, cinco. Entiendo que el chiste era que lo haga yo, pues nos reíamos de Montaña Rusa y Gastón y yo habíamos hecho Montaña Rusa, pero si me apurás, te digo cinco que hubiera elegido yo antes que yo para hacer ese personaje, así está, 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 mejores. Mucho mejores. Bueno, actuación sabemos que no. No, el, no, el, no, actuación no. El resto, a ver, cómo, cómo es también es, es tu instancia de crecimiento. ¿Por qué? Porque por ahí te dicen, mira venís bien por este lado, sí. y vos también, cómo te lo tomás tan en serio, cómo lo desarrollás? cómo vas por ahí. Digamos, Muy difícil también esa, esa, esa brecha. Que como vos decís, como a dejar algo que a, que a alguien le puede, te puede decir que está bien. Y vos tirarte casi a la pileta, digamos. Es decir. Voy a intentar por este lado y de repente decir, me parece que tengo un poco de talento. Ah, ¿cómo, cómo, me... ¿cómo pasó eso? Clarit, ¿Cómo... ¿De dónde viene la fe esa? Mi conciencia no. y, el, y el deseo de... Hubo momentos, por ejemplo, ¿no? eh, cuando venía de trabajar en Gran Hermano, que decís, bueno, listo, ya está, ya después de esto perdí todo tipo de seriedad. Marcelo Panoso, que es una persona que admiro muchísimo, un periodista genial, un editor genial, ex director de Bafisi, un cerebro pop, una... Topadora, un animal realmente, una persona brillante, que respeto y quiero muchísimo, me llama, él era editor en Random, en Random House, yo había escrito un libro para ediciones B de cuentos, y me llama y yo ya fui con un pitch de, ah, tengo que hacer un libro de comedia, de cualquier cosa, y me dijo, no, no, quiero que escribas una novela. Le dije, dale, no, no, hacela, aunque sea chica, corta. Y salí y me convenció él. Y la radio, eh, digo en, en, en otra anécdota similar en cuanto a un encuentro donde alguien me dice, Che, ¿por qué no haces esto? Yo era novio de una chica, eh, Fantino era novio de la hermana, o pues sea, éramos como con, con cuñados, no sé, ¿sí? También uh -huh. la figura filial. Claro. Y en un asado, yo le conté a Fantino cómo habían hecho el, el, este, el, 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 el Coliseo Romano en Gladiator, que estaba de moda en el año 99, y me dijo, Quiero que hagas radio. Y dije, no soy crítico de cine, yo estoy de cine y me gusta el cine. Y me, dice, y me dijo, yo no soy periodista deportivo y relato boca. Y bueno, fue como un contraargumento muy piola. Y ahí fui, eh, digo, me inventó en la radio. Se le ocurrió a él que yo podía hacer radio. Bueno, en realidad mi pregunta o mi inquietud nace porque no es que duraste una temporada o dos meses o un año. Veinte años. Veinte años. sí. sí. O sea, de repente. Es le, te, le debo mucho. De tengo que dar un curso a Fantino. ¿sí? Claro. A San Fantino le tengo que agradecer. Le, Lo digo cada vez que puedo porque es verdad. O sea, se le ocurrió a él. La verdad es esa. Y a veces uno queda. No como un agradecimiento eterno. Porque por ahí para él fue un detalle. Decir, che, hace esto. Y te cambia la vida, literalmente. Eh, la radio. Es difícil y quiero ser muy respetuoso con tanta gente que ama la radio, porque a pesar de 20 años y muchas circunstancias y mucha gente con la que trabajé, increíble, que admiraba muchísimo, eh, y haber entrevistado gente que admiraba muchísimo, que admiro muchísimo. Eh, Sabes que hay algo de. Eh, donde no, no es que me siento visitante, pero donde sigo. No es que te digo, yo soy un, una persona que hace... No sé si se entiende. No, no, no y no, la gente que así. viene... Claro, que viene el día de la radio y es como la radio, mi casa, es esto, claro, mi vida. La yo, claro, yo todavía no lo tengo. Lo hago con todo el cariño del mundo, todo el respeto. Le estoy eternamente agradecido. Es un trabajo que me encanta. Mañana tengo que ir a la radio y me encanta. Pero no, no llegué a esa cosa que por ahí sí que tengo con el cine. Bueno, pero los medios son muy injustos en general para mucha gente. Para no, hablo de mi sensación, ¿eh? No, por ah. eso digo, a ver, vos estás del otro lado y te reinventaste, digo, porque no seguiste con el mismo, mismo formato 20 años. O sea, te vas. No, 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 fueron todos programas distintos, en horarios distintos y en radios distintas. Sí, sí. Esa es la hecho, parte más loca para mí. La locura de, lo, de los movimientos de radio que hay en este país llevó a que en un mismo estudio hice tres programas en dos radios, en, un, en, en una misma silla. No, no es más silla, hice perro de la calle, gente sexy y cómo robar el mundo. Dos en metro y uno en Rock and Pop. El mismo estuve en la misma silla. Como acá estuve tres veces en tres programas. Ni siquiera hay más radio, ¿no? O sea, sos versátil. O, sea, sí. o, o por lo menos sabes escuchar. Sí, sí, o no tengo con ninguna convicción. <laughs> También. Y al mismo tiempo manejás un nivel de información que es muy difícil bajar la tierra. A mí me cuesta muchísimo, me cuesta horrores. Memoria decís. Sí, y además, procesarlo todo eso, decir, lo tengo que tirar ahora. Lo tirás en el momento indicado, me parece a mí, y muchas veces pasa lo contrario, decís, ¿cómo no dije tal cosa? Y te quedas como pendiente. Digamos, es muy difícil. La versatilidad te lleva también a todo eso, ¿no? Yo a, creo a que a... la memoria es eh, un músculo, no sé si porque es muy orgánico, digamos, no, 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 no me quiero hacer... ah, no, no, sí, es cierto que tengo por ahí una predisposición a que cierto dato o ciertas cosas que son parecidas a una pequeña historia, ¿no? que contextualizar algo, eh, se me haya quedado. Y desde el 2014, que doy clase, clase en universidad o clase particulares o clases de otro tipo, eso se ha acrecentado porque hay un ejercicio cotidiano que es el de la clase que te obliga a, a no a estar como estructurando y a, a articulando ideas para que las pueda entender alguien, aparte de alguien está brindando un servicio, digamos, ¿no? tratando de ser lo más didáctico posible, lo más ilustrativo posible, lo más elocuente posible, entonces hay una sinergia entre dar clase y la radio. Digo, el error más común, o lo que sería un error, es que uno en un asado se comportara así y te den ganas de, dar, de que te partan un churrasco en la cabeza porque... Eh, eh, si uno se acostumbra mucho a eso de divertirse escuchándose o estar como pendiente, ¿no? como le sale una especie de, de formación profesional, que sería contestarle a un pobre cristiano que está metiendo una ensalada de le lechuga, una mixta, decirle, no, porque en el año 72. Bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Para no ser un ser execrable, básicamente. ¿Y quién es tu mayor crítico? ¿Quién te escucha y te dice, Seba, por ahí no es? Eh, gente muy cercana, muy importante. Eh, que, que escucho particularmente y que. A ver, y que son. Tengo la fortuna de. De, de, de tener en relación a eso, a, a críticas o a. O a, o a soy, primero que soy yo bastante crítico, entonces generalmente la crítica es no seas tan crítico. Es un buen truco ese. Pegarse uno, entonces siempre estás como. Esto me queda feo. No, no, no te queda tan feo. Bueno. Eh, bueno. Y, y soy. Creo que parte del chiste, si se me permite la expresión, es trabajar mucho para ser justo con uno. Justo, es muy difícil, ¿eh? es un ejercicio terapia, eh, tranquilidad, eh, tomar distancia, pero ser justo con uno. Ser justo para poder crecer y para poder conservar lo que estuvo bien. En, en todo momento ser justo, no ser, no ser una especie de, de, de masoquista y no ser tampoco una... Una cosa medio, ¿no? Un triunfalista así, insoportable. Entonces, esa cosa es difícil. Es interesante, digo, lo que decís, porque al mismo tiempo, si pienso repaso lo que sos vos, sí. tu figura, ¿en qué momento encontrás relax? Estás todo el tiempo ahí arriba y, y muy mediáticamente expuesto. ¿Te parece? No sé si expuesto en ese sentido, digo, a ver, haces películas, escribís, estás ahí, como sí. que. Te, sí. Te desnudas eh, en público si querés lo que podría hacer desde eh, afuera. Sí. Sí. Eh. Tiene, o sea, evidentemente está bien lo, 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 digamos, lo que te llama la atención, y hay algo, eh, no sé cómo explicarlo, un tanto angustiante en eso, un tanto angustiante. Aunque se vea como, a ah, qué divertido, o qué. Eh, esa especie de cosa como hay que nadar porque si no se hunde, ¿entendés lo que digo? O el movimiento, para mí es una velocidad crucero normal. No es que yo me levanto y Ay, hay que escribir y hay que hacer no, no ando nunca así nervioso, es como eh, No no lo digo, por el nervio digo porque a mí Pero me... pero eso sí. te lleva tiempo y eso te saca a otros lugares. Digo, claro. no tengo familia, tengo 45 años, no tengo no tengo hijos, no tengo no estoy casado, no tengo, entendés, no tengo no tengo un auto. No tengo, qué sé yo, tengo un montón de libros, tengo un montón de boludeces, eso sí, digo, para nosotros es importantísimo. <laughs> el paraíso, <¿me> <laughs> Digo, esa gente que no, no es para presentar a una suegra, pero que nosotros nos divertimos. Obvio. Entonces, eh, en nuestros términos, eso es el éxito, pero, ¿viste cómo es por ahí eh, para cuando uno lo presenta en otro ámbito? Y, en un, y uno tiende a sospechar, hay días que me levanto y digo, ¿por qué tengo todo esto? Y no, 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 no sé, ahora mi, mi hermano fue papá. Hace dos años cumple tres años mi sobrina, y también empezás a hablar la vida de otro lugar, mi hermano es más chico que yo, entonces tenés un montón de preguntas. Decís, pero qué, ¿entendés? No, no, digamos, ¿cuánto vale esto? ¿Qué está haciendo uno? Y también es propio de la edad. ...David Mamet dice que es el segundo acto de la vida. Que en un momento en el digamos, la vida tiene tres actos, y entre el primero y el segundo, vos dudás de todo, y entrás en una crisis terrible. Que ese sería este momento que estoy viviendo ahora. No ahora acá contigo, sino quiero decir. No, en general. En general, una hora poético. Bueno. Lo que voy a decir no es una exageración, pero digo, cuando te veo de afuera, digo, llegó uno de los nuestros. Es muy difícil, digamos. Te agradezco eso, pero eso, eh, a veces he recibido unos piedrazos, también no quiero hacer el, pero a veces justamente eso de los nuestros y somos los nuestros, y los nuestros son, somos a veces más crueles entre nosotros que los de afuera, ¿entendés lo que digo? Sí, seguro, pero digo, a ver, también estás en ese equilibrio de seis viendo el underground de un modo que lo vemos sí. los que estamos de este lado, por lo sí. menos, y no sí. otra, otra categoría, si querés, de, sí. de, de medios. Y estás también del otro lado también. Es, es, esa dualidad no la, no la tiene mucha gente. En Mirá, Argentina estoy hablando. Un día, ¿eh? en una nota, en un móvil de Real, le recomendé, le, recomendé la, la, le recomendé la flor de Mariano Ginás. Y a mí me encanta ese. Y ese momento, y Real me dice: Ah, la flor, Mariano Ginás. Y ese momento para mí fue. ¿Entendés? En ese momento siento que es como... que estaba por, la estaban por pasar en el Bafisi. Y yo sentí como... Esto es... Eh, esto es el ¿no? que, que Para mí, a mis adentro, una pavada total, pero digo, es como cuando uno siente que pasan cosas que no deberían pasar y pasan. ¿Entendés? O... No, vos eras panelista de Gran Hermano y después terminamos abriendo el Bafisi con la película. Y digo, ¿qué me hace rango? Lo veo afuera y digo, esto parece un chiste. ¿Qué fue chiste? ¿No? ¿El panelista de Gran Hermano abre el Bafisi? ¿O el pibe de Montaña Rusa abre el Bafisi? ¿O logramos hacer una película con...? ¿Qué, qué es eso? ¿Entendés? Y no lo entiendo tampoco, ¿entendés? Digo, no está planeado. ¿eh? Ya, no, es que... no, está bien, pero digo, yo te escucho en el programa de radio y digo, vivís pasando velocidad 22, o sea, para mí es, <laughs> es una gloria, ¿entendés? La otra vez estaba con una remera de velocidad 22, ahora que me fui de vacaciones, y en la peatonal de Mar del Plata pasó uno y me dijo, ¡eh, velocidad 22, aguante! No le conté todavía a Germán. Pero estaba yo con la hermana y me, me gritó un fan de Velocidad 22 en Mar de Plata. No, es increíble, digo, porque lo, lo hablamos, yo estoy en un grupo de WhatsApp, por, por supuesto, con sí. Germán, con toda la banda, sí, y digo, sí. ellos lo siguen festejando, digo, como, para eso sigue siendo un nivel de llegamos, nos pasa a Seba de Caro. ¿me bueno, talés? pero es que creo, yo creo que la gracia de tener un programa es pasar Velocidad 22. O sea, quiero decir, para contar lo que ya se sabe, me dio en mi casa. Claro. O sea, el chiste no es un poco. Eh, uno escucha algo, entonces yo lo mismo que busco y que a mí me nutre lo comparto entonces digo es lo que digo el programa es una extensión de lo que vengo haciendo ese tiempo me fui a andar en tanque y, y haber andado en tanque fue un programa o eh, estoy coleccionando los aviones salvat y sale uno hablando de los aviones y así escuché paciencia y hablamos de paciencia Qué grande, bueno pero es eso al mismo tiempo, no quiero decir esta palabra, pero la voy a decir que es la palabra fan. Nunca perdiste ese, ese toque tuyo de, no. de fan, de no, nada. No, no, o sea En ningún momento dijiste, che, no, no veo más eh, Spaghetti Western. No, no no no, nada? no, no, no pierdo el fan porque me gusta más ser fan que hacer cosas. Uh -huh. O sea, porque ser fan, te, te, mis satisfacciones te, te de fan, mis satisfacciones de fan son más grandes que las satisfacciones de, 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 del trabajo. Te digo que rivalizan mucho. ¿eh? Uh -huh. En qué momento? O sea, de hecho, de hecho, cuando estábamos haciendo Claudia, la película, tuve varios momentos de ser fan de la película, pero no fan de mío, sino fan de Dolores haciendo el personaje. O sea, de, yo decía, yo estoy adentro de Claudia la película, pero totalmente mirada afuera, ¿eh? como si la película fuera una construcción colectiva, que lo es, de todos los que estábamos ahí, y yo siendo coleccionista de las cosas de la película, pero como si fuera, no sé, este, la máscara del demonio de Mario Bava. ¿no? O sea, la misma distancia, ¿eh? ¿Se entiende? Digo, no, ya despersonalizado, ¿entendés? Como, qué bueno que, que hice esta película porque puedo juntar las cosas más fácil. Porque de hecho, yo amo a la flor de ginás y el maletín que tiene Dolores es el que usan en la flor. Porque tengo, me robé a la misma directora de arte. Entonces usé, reutilicé cosas de la flor. Y decía, loco, logré tener un pedazo de la otra película dentro de la mía y yo lo veía como un acto de fan, no como el cine. No sé si se entiende. Me siento identificado. En algunas cosas, ¿no? Bueno, que decís? O sea, no somos pocos. Nicanor ¿no? sabe que yo firmé el contrato de Kryptonita que me tenía que dar el arma del Teniente Rani, era parte de mi paga. Eso lo robé de cuando Milius escribió el guión de Magnum Force de Harry Sucio, que parte del pago en una Magnum 44, de ¿verdad? La vereta 9 milímetros que me dieron no era verdadera y la historia es triste porque la perdí en el rodaje de la serie. Oh, cuando volví, bueno. Nika dijo, no, no, que tenga la misma arma. Yo decía, no, aquí lo llevo al rodaje y la perdí ojalá en algún momento se haga algo de escritonita si recupero mi arma básicamente bueno esto lo podríamos editar o no pero yo hice de, de extra en Nafta Super muy bien muy y bien. ese día estaba este Lopilato y uh -huh. le pedí por favor Harley Quinn nuestro Harley Quinn claro exacto y, no bueno estaba Darío Lopilato Darío nuestro linterna verde exacto nuestro sí. linterna verde uh -huh. y le pedí por favor que me dieran unos rosarios que, que él muy bien usaba. bueno pero y hay que sí, hay que juntar todo que juntar. y aparte un rosario te voy a traer suerte Sí, verde. Nada, buenísimo, porque también todo esto viene a colación de que tu faceta de melómano, sos sí. un melómano empedernido. Terrible. Terrible. En, en cualquier formato, ¿no? O sea, porque. Eh, me gustan las colecciones. Las colecciones Frankenstein. No me gusta la colección eh, como perfecta. Por ejemplo, che, tokis, tokis nacional o tokis importado. ¿no? A mí me gusta. Un poco y un poco, me gusta la primera edición y el 180 que viene con algo, me gusta que vos la ves y es una deformidad la colección, porque me parece que está viva así. Porque si no es una cuestión de guita. Si es todo igual, y cualquiera con guita lo arma, me gusta que sea como una cosa arqueológica. Bueno, este me lo, este es de un primo, está medio roto, lo tuve que arreglar. A mí me gusta eso. De hecho, tengo unas colecciones completas y son mixtas, no, no son todos de, pero porque a, a ex profeso lo hago así. ¿Te no gusta, gusta tener no. discos sueltos, por ejemplo el LP y no la portada? No, no, eso, no. no. no eso no. Y de hecho me gusta que estén bien porque sobre todo con los vinilos los vuelo muchísimo, los saco, los acaricio. No sé si a uno le di un beso alguna vez, pero tengo, no sé, me, le paso la mano así, le, los acaricio, eso seguro. Entonces necesito que esté más o menos bien, ¿viste? Pero que esté vivido, curtido, es muy lindo. Otra vez encontré en el parque un... Alf de Alison Moyet, 900 pesos, perfecto, perfecto. Y a una Ultrabox también, una cosa increíble, había encontrado buenas cosas. Es interesante destacar esto, que con el dinero todos hacemos lo que queremos. Exacto, y sí, En sí, realidad sí. me parece que el auge del vinilo es a la inversa de lo que fue en su momento, sino con, con poco dinero hacer muchas cosas. El vinilo te dio esa oportunidad... Sí, mucho, claro. mucho los 90 se Y Lo más lindo es el dig, ¿no? Lo más lindo es la, la, la feria. Lo más lindo es el show de vinilo. Lo más lindo es encontrar. O sea, tener un disco en la cabeza a la mañana, ir con tu amigo, ir solo, ir con alguien y de repente encontrarlo. Porque casi como que lo materializó uno en el deseo. Aparte, lo llamás. Es verdad, tener ¿Sí? un llamador. Sí, a mí sí, me pasó sí, mil veces. Sí. ¿Viste? Te topaste y no lo No perder. puede ser porque, aparte, no es que vas a buscar Dynasty. ¿no? Claro. como, che, esto, quiero esto. Y estaba loco. Estaba. Qué bueno, ¿no? <laughs> me, me asusta porque digo. Caminando mil veces me ha pasado eso, mil veces, mil Yo creo que y y uno tiemblo. no entiende si uno lo ha llamado, no entiende si estaba ahí, ahora lo ve porque uno lo busca, pero es un misterio. Mirá, Sobre todo cosas específicas, claro. Marzo 2021, estamos uh -huh. filmando. Dos semanas atrás fui al mercado de las pulgas a buscar sí. una canilla para baño. Dije, uh -huh. quería una antigua. Dije, tipo, me... una garza, una serpiente, un realidad divertido. Te dicen la tapita de la, la llave, como, no sé cómo se le dice. Ah, en listo, realidad. listo. Es tapita, es un casquito, en realidad uh -huh. le dicen el casquito. Y me metí a revisar y dije, pero ahí hay discos. Me olvidé Chao. completamente sí, de lo que estaba buscando sí. y saqué un Whitesnake. Estaba escuchando mucho Whitesnake a 500 pesos, a plata el de hoy ¿De la hoy, mina arriba de la serpiente? No. Este se llama Benito Malo. Ah, Benito bueno. Benito Malo. Listo. Come and Get It. Listo. Eh, nada, es revisar también un poco. Decir, acá, te, acá hay discos a pesar de todo el resto. El resto no me interesa. Sí, lo que pasa es que a mí me da, da mucha tristeza, por ejemplo, en el, en el mercado de ahí de San Telmo, que hay varias casas que tienen. Es un estado muy triste el que hay. Generalmente muy, están muy cagados palos y a veces son muy tipo el Capitán Piluso, digo, hay mucho de eso y no, no lo que nosotros buscamos. Digamos. Me parece que eso está más apareciendo cuando alguien revienta colecciones, lamentablemente, por crisis o por lo que sea. Viste que aparecen esos lotes míticos de alguien que los cu cuidó como si fueran hijos los discos. De ahí aparecen cosas buenas ¿Los que cuidas? tenés que tener muchísimo. ¿Sí? muchísimo. Yo, yo me parece que voy a empezar a descuidarlos. Los cuidé tanto. ¿Qué, que... ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a.? poner el piso a ver si hay unos pisos. No, no, pero por ejemplo, mira, si vos haces lo mismo, sí. te lo compras, viene selefanado, sí. sí. lo que se dice ahora, sellado. ¿Sí? Lo abrís y yo le pongo ya una funda protectora. Inmediatamente. Con, con como el, <laughs> la funda original. O sea, tiene doble funda. No, yo, claro, se la, se la para retirás. que la etiqueta no se vaya, hago el... Si, si, es doble y lo tengo que abrir tengo que romperlo todo, pero yo también, claro. si no, si no, si es simple, hago el, el, el típico línea claro. y no le, saco, no le saco ese plástico que tiene la etiqueta yo y tampoco. ahí arriba va una sobrecubierta comprada en 50 bueno, bolsas. Tiene sentido eso, yo me parece que no lo voy a hacer más. No es, no los que están en el mueble no, están desnudos, pero los que están afuera, los que no lograron entrar, están vestidos. El mueble está todo de nuevo porque, aparte, lo metes y se empieza a, a doblar la bolsa. Entonces, esos están sin ropa, los que están en el mueble. Hace poco me mudé y tuve que contratar un mueble, un, un, un flete sí. específicamente para los discos. Fue una locura. Y bueno, los, los libros está son más pesados que los discos. Sí, ni calar. Todavía no los mudé. Pero los discos no, también he de mudar. Más de 10 discos en la mano, más de 10 vinilos es un, un peso. Es importante. Un peso, es un peso, es un peso. 180 gramos, aparte. Aún no son muy pesados, hay 200 180 gramos. 180 el LP. Más la portada, más la... Que su todo. Sí, pero va sumando, es cierto. Son pesados los discos. Nada, cuidarlos... Sí, es verdad. Es que nos, Lo dijo el disco curtido, pero que todavía está vivo, es espectacular. Es mucho mejor que el disco nuevo. Pero estamos hablando de un nivel de, de vida del disco que tiene que ser muy especial. O sea, yo tengo discos que son más bellos. Tengo uno de Talking Heads, primera edición. Todavía el olor de vinilo es tan único y el disco está perfecto y está vivido la cantidad necesaria para que te des cuenta que es una primera edición y que es de época, pero está perfecto. Es mucho más bonito que si te lo compras nuevo, ¿no? Desde ya. Además, porque las impresiones muchas veces no son tan bonitas, tan bien hechas. No, vienen bajadas de una Exacto. De un Nokia. Hasta, 1100 hasta medio roto, sí. Sí, sí, no vamos a dar títulos ni sellos, pero sí vienen. A unos vienen muy bien, ¿eh? a unos están emulados muy bien. Bandas sonoras, me imagino que tenés dos sí, millones. Tengo sí, pero tengo mucho menos de. O sea, tengo mucho más discos de, de música que bandas sonoras. No, no soy tan loco por las bandas sonoras, pero tengo varias. Es la primera vez que voy a hacer este chivo al aire en Diálogos Sonoros, pero junto a Nicanor Loretti, amigo en común, sí. director de cine, hemos hecho un podcast titulado Por un puñado de dólares, donde hablábamos de muy películas. Bueno. Gracias, Eva. Películas y sus bandas sonoras, sus respectivas sí. bandas sonoras. Mi pregunta viene a colación de lo siguiente, ¿para vos cuáles son esas películas que representan casi a la perfección? pero de tu estilo, no la perfección de lo que sería un director de cine o lo que está bien sí. hecho en torno a la formación educativa que uh -huh. tuviste, sino vos decís, puta madre, esto no, no se puede hacer de otro modo que así, Mejor, de, mejores bandas sonoras, decís mis la, bandas sonoras favoritas. Pero que estén bien puestos los temas en la película, ah, no solamente ah, escucharla. El, de... el diálogo entre la musicalización. ¿Cómo música se dice eso la en, en, en.? Musicalización. Las escenas mejores musicalizadas. Bueno, está. Mirá, una, una curiosidad, vamos a empezar por un lugar este, bastante común, pero impresionante, que es en el guión de Pulp Fiction original, la película que abría eh, Pulp Fiction era Mayllarona. Sí. sí. O sea, en, en el guión decía Larona. Los Knack no le dieron Vallarona eh, a Tarantino, después se la dieron a Ben Stiller para la escena de. Increíble. Una, una de las peores decisiones de la historia. Y igual la escena está buena, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, está buena <laughs> la escena, pero uno piensa pero lo que hubiera sido el comienzo de. de en de, Reality de, Bites estamos hablando. Claro, que bailan en el, el Semi-Eleven. Pero Vallarona puesta en los títulos de crédito de Pulp Fiction, yo creo que te explota la cabeza. O sea, prendíamos fuego el cine, ¿no? no sé, más de lo que. Pero aparece Missy Lou y realmente es una, un icónico de los 90, ¿no? Es como. Ahí tenés. Palmo a palmo tenés eso y tenés este transpotting, ¿no? La, la For Life, cuando va corriendo Renton, eh, también es un comienzo impresionante con la batería, digo. Esos dos comienzos me parece que son indispensables en los 90. Qué loco, porque, perdón, te hago un paréntesis, porque son dos directores, dos películas uh -huh. que, a pesar de ser noventeras y clásicas de los 90, sí. buscaron temas de 20 años atrás sí. y. En pleno auge de las bandas sonoras, ¿no? En los 90 era eso: tomar la plata, llama a quien quieras que te ponga sí. la banda, te compongan el tema exclusivamente para lo que vos querés. Sí. En este caso no. Funcionó no, en este inverso. caso, pero porque hay una lógica que le inventa Kubrick, que es el DJ por contrapunto, y lo inventa un poco sin querer, un poco queriendo, que es cuando echa Alex Nord de la composición. Había hecho toda la música para 2001, lo echa, no le gusta la música, pero se puede comprar, hoy está editada esa música, porque Alex Nord es un genio de la composición musical. Y agarra los valses de Strauss, ¿no? agarra música que no tiene nada que ver, agarra a Ligeti y, y, y lo tira arriba de lo, lo, las naves. Y uno dice: Esto nació para estar junto. Y inventa de alguna manera un concepto de musicalización que a partir de posmoderno, que a partir de ahí, después en La naranja Mecánica hace lo mismo con, con Singing in the Rain, con eh, la abertura de Guillermo Tell. Y Tarantino un poco hace eso, o sea, quiero decir, en realidad el inventor de ese tipo, ese estilo de musicalización es Kubrick, eh, y, el, y después tener directores como Tarantino, que es un especialista en la musicalización, que utiliza los propios discos de la casa, que todo hace rocolas, de hecho. Pero bueno, te, te rescato esos dos momentos y te voy a decir alguno más, que me parezca, bueno, una, una cosa así un poco más este, marginal. La pelea contra los zombies en John eh, of the Dead con Don't Stop Me Now de Queen me parece sublime. Que en un momento le pegan al ritmo de Don't Tommy donde le pegan con los tacos de pool en la cabeza, me parece una locura. Cómo entra el tema cuando se. cómo, cómo está contado la cámara, cuando ellos se ponen con, con los tacos a punto de pelear y empieza eh, Don't no, Me Now, me parece, me parece una cosa increíble. Eh, ¿Qué, otra, ¿Qué otro momento? No, ahora también, otra otra pregunta que surge de todo sí. esto. Por ejemplo, a mí me pasó, yo soy muy fan de Ursh Overkill, que es muy conocido sí, claro. únicamente por hacer cover de Neil Diamond, pero en uh -huh. realidad es una banda que tiene muy buenos sí. discos. Y cuando salió esa película fue como, ¡wow! La pegaron estos pibes y sí. no pasó más nada, no. obviamente. Había una pero... nota en la Rock Popular número uno en ese momento de Ursh Overkill, una revista de Lamento haber perdido mi colección. Que era una de las tres que compraba religiosamente en esos años. Y había una entrevista gigante, me acuerdo los lentes, unos lentes como no, de marco tipo Ray Orbison, pero zarpado. Sí. Y toda una imagen medio, medio extraña. Eh, y no, no, no pasó nada con ellos. Es muy fanático Jack Black de esa banda. ¿En serio? Y aún así no pudo hacer nada. No, no, Fíjate que en los discos dicen, gracias Jack Black, pero el chabón parece que los, los chabones de la banda están como sepultados en sustancias y demás. Pero digo, no aprovecharon su momento, viste que. No se le sí. muchas bandas. ¿Qué, ¿Qué bandas vos conociste y te hiciste fan de verdad uh -huh. a partir de una banda sonora? Eh, ah, buena pregunta. Una banda que descubrí una banda sonora y que a partir de ahí. Sued. Sued. Sued por las películas de Greg Araki. Trash. Cuando escuché Trash dije, ¿qué es esto? Un tema que... Y aparte cuando vi el disco donde estaba, que es un disco que es una catarata hits, ¿no? Es un... Beautiful one Claro, tiene Beautiful ones Tiene... No, ah, Chemistry Between Us. ¿no? Es, es una máquina de matar ese disco. Y bueno, y Trash, que... Bueno, ¿Qué decir? ¿Qué decir de Trash? Y cuando escuché en la banda de sonido de Nowhere, creo que era de Greg Araki, eh, que abre con Trash, dije, ¿qué, ¿qué banda es esta? Fuiste a comprar el disco. Fui, dije, chao, listo. swed que se llama London swed swed Y bueno, eh, fui tras ellos. ¿Qué otra, otra apareció? Pues todas muy de, esta, de, de esa época, ¿no? ¿Viste, esa por eso época. te dije los 90 fue el furor de todo sí, eso. Eh, que haya conocido por la banda de sonido. Que haya conocido por la banda de sonido. Estoy pensando en la banda de sonido primero y ver de, después si hubo un spin-off. Eh, bueno, mira, te tiro, no sé, singles. Ahí tenés un par de bandas que... Singles, eh, bueno, pero la banda de sonido de singles... Por lo vuestro, en realidad. Sí, Eugenio. Claro, pero... Pasó algo loco que es que en realidad fui para atrás. O sea, quiero decir: singles, todo bien, pero después super unknown, y entonces después vuelvo para atrás, como, claro. ah, listo. ¿Entendés? Entonces me, me pasó eso, como una especie de re efecto rebote. Lo mismo pasó con. No, esto fue al revés. Bueno, cuando vi el club de la pelea, los Pixies ya lo tenía tatuado. Pero, no, no tenía tatuado, pero ya os amaba. Pero eso me pasaba. Me, tuve esa sensación que también cuando vi en el tráiler del Club de la Pelea Where Is My Mind pensé lo mismo de los Pixies. Dije, ahora los Pixies van a ser la banda más grande del mundo. Ahora que estoy pensando también es como las, esa sinergia que sucedió en Singles no pasó muchas veces en la historia del cine. Está reflejando lo que estaba por venir o que estaba... Anticipar en, algo. Estaba ahí. Eh, no, no. Porque aparte es curioso porque la banda... De, por, eso, por eso salió una edición aniversario y por eso la banda de sonido vuelve y vuelve porque es una banda de sonido que es como un semillero que nadie bueno, lo mismo pasó con Invasión 88, si querés poner un paralelo, que es como un sí. disco claro, que no la rompe y después se vuelve o sea, hay que vender esta casa para comprar una edición transparente. Sí, original. lo tuve y lo perdí, tuve el transparente y lo perdí con el cómic todo y el CD lo perdí. Bueno, la vida es así. Singles es una película que fue como el Proto Friends. El Proto Friends. Sí, claro, de ahí sacaron en Friends. En la antesala, quise decir, esa es la palabra sí. que no me salía y que reflejó muy bien lo que son los desamores en los 90. Si hubiera y, actuado bien. Chris Cornell, ¿no? Actuó en un cameo. Sí, pero eso. quiero decir, si hubiera hecho el personaje ah, si hecho de Proto. Matt Dillon. Si hubiera hecho eso. Qué capo Matt Dillon, imposible que te caiga mal. Bueno, no, y... me dieron unas ganas de ir a Seattle, toda esa película y todo eso. Pero no y... te muestran la heroína, viste que es raro porque te muestran bueno, todo es lo que. Muy es muy virgo todo. Claro, es muy tontuelo todo. Pero me, me pasó ahora. Eh, Establecí, tengo una, una amistad muy, muy linda con Fabricio Berto, ¿no? jugador de, de San Antonio, Jugó eh, jugador de en Seattle. Sí, claro. Y Fabri tiene una banda de, que se llama New Indians, entonces me invitaron a la gira. Iban a hacer el camino de, de Seattle, del Gran se iban a tocar en los clubes y que esto que el otro. Pues amigo de Jeff Amend, que viste, y. y y no pude ir porque tuve el rojo de Claudia. Fabricio hizo igual un camión Claudia. Y ahora estamos terminando un documental que se llama El Camino del Grange, tuve que editar todo eso y vi los lugares a los que fueron te volvés loco. Te volvés loco. Aparte fueron una, una especie de alquilaron una, para hacer todo el recorrido desde de San Antonio hasta Seattle, fueron con una casa rodante increíble y tocaron en todos los lugares y tocaron con Jeff Ament. Claro, Jeff Ament es el bajista de Pearl Jam sí, claro. y es fanático del básquet como el 90% de los Entonces, norteamericanos. Entonces están todo el tiempo como tirándose data cruzada. Fabricio le cuenta de la NBA, el otro le cuenta de... Y acá está. Aparte es archivista, el archivista de Perjam. Si vieron Perjam 20, viste que es como el que tiene todo. Tiene las fotos que no quedaron de Ten, tiene los premios, tiene como los demos, tiene. Y, viste que en las bandas hay uno que hace ese rol, ¿no? Que sí, es como sí, la sí. memoria de toda la banda. Bueno, en este caso es AM. Y no es, no es la cara visible. Al mismo tiempo, entonces, mira, surge otra pregunta. ¿Qué ciudad quisiste conocer a través de una película? ¿Seattle, Seattle. comenzando? No, Seattle a través de todas las películas y aparte porque. Veo a veces, viste, me cuelgo cuando ahora ponen los drones o, es, o esos cosos que recorren la calle y no puedo creerlo, ese puerto, todo, o sea, Seattle me parece que es como la torre esa, todo. Me iban a tirar, viste, juntaron firma, no sé qué carajo pasó. Por eso quiero conocerla. La tumba de Hendrix, todo, hermano, todo. La estatua de Cornell, todo, todo. Claro, es una quiero ciudad todo. muy versátil, ¿no? Que después de eso como que no volvió a tener Pero ese tiene auge. Una, tiene una belleza, por lo menos lo que se ve, ¿no? Que uno dice, quiero estar acá un par de semanas. Seattle es Washington. Sí, claro, quiero, sí, quiero estar ahí. Bueno, voy a ir lo antes posible. Qué loco lo que dijiste recién, lo, lo vi en Instagram que promocionabas eh, la ruta del Gran. Sí, la ruta del Gran. ¿Quién la filmó eso? Eso lo filmaron ellos y tuvimos que dirigirlo. Eso es Oberto. Oberto y su banda, con un montón de cámaras y le dijimos unas instrucciones que desobedecieron completamente. Entonces, con Fernando Guida, que era el otro director que tenía que ir y no pudo ir por laburo, o sea, éramos dos y ninguno de los dos pudo ir, eh, tuvimos que agarrar y el material, pero fue muy divertido hacerlo. Muy divertido, digo, a mí me gusta la música a los chicos y, y aparte poder ver la ciudad filmada de primera mano, no, no filmada por un, un documental, sino. Como le tratamos, la tratamos de dar toda la onda noventera posible, en los filtros, en la onda flyer, que todo el otro. O sea, ¿sería tu primera incursión en los documentales? documental sí. Hice videoclips, hice el documental de Riquelme, ponele, que como una filmación de él, del último partido, pero sí, en el documental de Roxy. Sí. ¿Qué te queda así por, por filmar, por hacer? ¿qué, ¿Qué te gusta? No hice ninguna primera animación, no hice una, hay un montón de cosas que no hice, no, un montón pero animación en Argentina me imagino no que debe qué ser sé yo pero hay un montón, de, un montón de cosas un montón de cosas miles 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 un plan inmediato que tengas que, que puedas resolver que puedas eh, anticipar estoy escribiendo cosas eh, tengo que escribir una novela que le debo a la editorial que es la segunda parte de una novela que salió en el 2017 eh, que se llama la forma falsa del mundo la novela esta sería la segunda parte que se llama los mentirosos más aptos eh, tengo guiones nuevos no guiones nuevos porque uno tiene tanto tiempo entre película y película que tenés como embriones de guiones que son como como mini historias como, como si tuviera realmente un, un embrión esto hay que desarrollarlo pero es el núcleo y más o menos los personajes y algún qué sé yo alguna otra cosa ¿no te pero, gana el entusiasmo en ningún momento? o sea ¿sabés poner paño frío a todo? lo vas aprendiendo ¿sí? sí ¿cómo yo, se hace? y voy diciendo bueno a un momento va a suceder qué sé yo y después de repente agarra velocidad y es como también bueno esto lo pongo acá y lo voy guardando igual también me acostumbro a trabajar cuando viene cuando cuando hay que trabajar ¿entendés? entonces si no me volvería loco estaría todo el día no sé tenés olfato digo se te acercan propuestas tal vez que decís mmm, pero acá no va no es esto no sé si tengo olfato tengo mmm, no sé a veces tengo por ejemplo che tengo ganas de eso pero esto es buenísimo, es mucho mejor. Y me doy cuenta de que es mejor, pero te, yo tenía ganas de eso. No sé. No, no sé, pero no de caprichoso. O sea, trato de seguir la intuición. Bueno, está bien olfato. alfato Sí, 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 trato de seguir sí, la intuición. Sí, lo digo de este modo como termina. Pifi un montón, eh. Pifío un montón. O sea, quiero decir, no, no, no es que 100%, no, no creo que exista la intuición 100% garantizada, pero le hago caso. Le hago caso. ¿Cuál es tu fuerte como director? Qué buena pregunta. Eh, lo que más me gusta a mí es eh, la capacidad de adaptación, lo cual no, no es muy bueno porque uno a veces termina no peleando batallas que debería pelear. Eh, me adapto muy fácil y a veces conspira contra tu crecimiento. Lo digo como una... Si yo tuviera un, un, este, un alumno o un... Eh, una un hijado, una hijada que, que está incursionando eso, le diría, bueno, ten cuidado con esto, porque puede ser una virtud, pero también puede ser una condena. Yo diría que eso. Entonces trato de, de, de encontrarle el punto justo, ¿no? De cualizarlo bien. ¿El mayor halago que recibiste? Uh, qué buena pregunta. El mayor halago que recibí. No fue profesional. No fue profesional. Fue. Eh, qué sé yo, un agradecimiento de un amigo, de una amiga, ¿no? de una pareja, eh, eso fue lo más. Eh, o algún, algo que me habrá dicho mi hermano en algún momento, en un momento que yo por ahí estaba un poco angustiado, pero no, no tiene que ver eh, con ninguna crítica o con, o con un espectador o una espectadora, con alguien que te dice esto, esto es genial, porque también han me han dicho esto es una mierda, ¿no? en, la, en, la misma, en la misma secuencia. Y creo que, evidentemente, no, obviamente es más divertido, más lindo escuchar, esto es genial, pero esto es genial en un punto también... Eh bueno, está bien, es genial, Digo, no, no, Tampoco quiere decir mucho. Como esto es una mierda, tampoco quiere decir tanto, ¿no? Es como. No, obvio, Tienes que procesarlo. Sí, vos, claro, por supuesto, de ya, ojalá que todo el mundo diga esto es genial de todo lo que uno hace, pero es una cosa imposible, ¿no? es Ridícula. ¿Sabés si le llegó una copia de tu libro a Tarantino, por ejemplo? <coughs> ¿Se la quisiste eh, hacer llegar? En un momento, yo quería que Tarantino responda a un par de preguntas. Eh, llegué a hablar con el representante de Tarantino. Obviamente fue imposible, Tarantino no tiene ni celular. Y me imagino que además, eh, en la circunstancia en la que estaba lanzando esa película, que era Once upon a Time in Hollywood, eh, con todo el affair Weinstein y un montón de cosas, si era hermético, se volvió hermético al cuadrado, ¿no? Por el miedo a decir algo, pisar un huevo, no, qué sé yo. Eh, pero sí. Eh, hace muchos, muchos años, en la época de. entre Bastaros sin Gloria y Django. Eh, Geraldine Bresca, que era la argentina que trabajó con Tarantino, eh, amiga mía, una, una persona divina, que ahora está retirada haciendo otro tipo de emprendimiento, eh, viviendo en, en New Orleans, una familia hermosa, digamos, otra, otra vida. En un momento me dijo, Seba, ¿querés darle algo a Quentin para que lea? O algo tuyo, un guión o lo que sea, yo se lo doy, porque ahora lo tengo que ver. Le dije, mira, no, no tengo nada que pedirle a Tarantino, tengo... Para decirle gracias, ya me dio todo. No le voy a pedir nada, no, no le voy a pedir ni que lea nada que yo escriba, ni que me dé una mano con nada. Si te doy unos regalos, dale unos regalos, pero decirle gracias nada más. Entonces le fui a una conocida tienda de música y me pregunté qué, qué se compraría Tarantino ahí. Entonces le compré unas cosas, hice como una, una bolsa, un combo, que incluyó una camiseta de boca, ¿sí? y le compré disco de los Shakers, disco de Sandro debe de titan san rín no me acuerdo qué más pero me acuerdo que las estrellas eran esas más o menos y le hice como un combo y le dije decirle gracias y al esto fin esa fue la historia y se lo dio y tranquilo me mandó un mensaje de gracias y él, bueno le encantó gracias que todo el otro fin de la anécdota no hay mucho más bueno, muy linda. Sí, sí. Es si algún día linda. ven un tema de Sandro en una película de Tarantino, saben de dónde salió. Queda una película. Sí, queda una película. Yo me acuerdo que el disco era el que tiene atmósfera pesada. El ritmo, amor y no sé cuánto. Un, un compilado. Un disco que Sandro está como espalda contra espalda con él mismo. Te da cierta nostalgia a veces eh, toda la cultura que hemos vivido. Yo soy un poquito menor que vos, pero sí, soy de tu sí, misma sí, generación, sí. y hemos vivido cosas que para mí. <coughs> yo, había momentos que pienso no sí sé, iba a ver a Slash y decís estos Beethoven en vivo o sea no, sí, claro. no, no me jodan o sea, dentro sí. de cinco siglos hay más si es que seguimos vivos en sí, la claro, sí, 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 sí. cómo que existió Slash un tipo de rulos con un pucho y una galera y tocaba así uh -huh. te da nostalgia a mí a mí realmente sí me da cierta nostalgia y digo, mierda ya no va a pasar más nada de eso eh, sí me pasa me pasó eso mismo la noche de Dylan y los Stones Cantando la like de Rolling Stone, todos juntos. Más allá de que pueda haber una banda que me guste más que los Rolling Stones o que Dylan, eh, sabía que estaba viendo algo único eh, y monstruoso, digamos, en términos históricos, ¿no? Como Jagger, Dylan, Richard cantando la like de Rolling Stone, todos juntos. Una cosa, solo un tema, tres minutos. Y dije, esto es lo más groso que voy a ver en peso simbólico en mi vida. Después vi otras cosas o viví otras situaciones que, no sé, leí la mano a Brian May. ¿En qué momento? A ver, en el 92. No, cuando vinieron con Paul, con, Rogers, con Paul Rogers. Con Paul Rogers. Nosotros trabajamos en Metro y escuché esta trampa, escuché toda este, esta historia pequeña. Estamos ahí y estamos en Había un campo VIP, ¿no? Y Campo VIP de Vélez. Entonces imagínate que vos has ido a Vélez un montón de veces, a ver conciertos. Campo VIP de Vélez está cerca. Y nos viene a buscar ahí la gente de prensa, que todo el otro, y nos dicen, vengan, que es el momento del Meet and Grit. El Meet and Grit eran. Ocho fans que habían dado el alma y respondido cuántos bigotes tenía Freddie Mercury, cuántos, ¿Cuántos pelos, pelos en el bigote. O sea, gente que estaba con estrés postraumático. Y Andy Gunesoff y yo, que era como, nada, vamos, ¿entendés? Y está prohibidísimo, prohibidísimo darles algo para que firmen. Prohibido. Forbiden. Pero yo tenía mi copia de Una Noche en la Ópera en el bolsillo. Y un Sharpie. Listo. Entonces estamos ahí sentados como en... Vélez aparte, Vélez, ¿me entendés? O sea, un club... O sea, quiero decir, un, un, las estructuras de cemento... No estamos en, en, en un hotel con sillones de... Estamos ahí. Cancha de Vasca, cancha de Papi al lado, ¿me entendés? Y de repente se si abre la puerta. Hay Brian May y Roger Taylor. Brian May, Brian May que aparte es muy alto y muy flaco, te parece más alto. Brian May. Yo veo a Brian May y es como entró Batman por la puerta. O sea, digo... Es un segundo que digo, che, este tipo lo vi toda mi vida, toda mi vida, tengo todas las imágenes de mi vida, <coughs> o sea, el milagro, ¿me entendés? El nene, Brian May, Brian May, Brian May, flash Brian May, ¿me entendés lo que quiero decir? Le doy la mano a Brian May y digo, le estoy dando la mano a Brian May. O sea, estoy como oído de cuando te están robando, que no te das cuenta, ah, me están robando y estoy entregando mi dinero. Y le doy una noche en la ópera y Brian me firma una noche en la ópera. Los otros fans empiezan a ver esa secuencia como, ¿cómo? Esto está prohibido. Y yo, de, de zarpado, sin soplar, me lo meto en el bolsillo. Saludamos a Roger Taylor, nos sacamos una foto donde nosotros que estábamos, que éramos los hijos del dueño, ¿me entendés? Porque Andy también le lleva un coso, y la gente, pero, perdón, esta, es, nos odian, lógicamente, digo, yo me hubiera asesinado, entiendo esa gente que era fanática acérrima de Queen, y tiene que ver esta, este, estos caretas de mierda, ¿entendés? Le firman también, Andy le firman la foto, ¿viste la foto esa? Que está como Freddy con los pantalones rojos, y en el tambor está la cara, en el, en el UICAS, que es como eh, Live Killer, ¿viste? De esa época. Bueno, le firma entonces nos vamos, eh, y cuando nos vamos, rápido, porque empezaba el show. Esto fue como, no sé cuánto duró. No te, o sea, no sé si duró una hora o un minuto, que es muy probable que sea un minuto. Nos sacamos una foto, Andy y yo cerca de ellos dos, los demás lejos, como, che viejo, voy a matar a unos hijos de puta peor. Y volvemos, y yo el show no lo podía procesar. Yo estaba viendo el show y era, no, po, no. o sea, ya a mi hermano le dije, le di la mano a Brian May, me miraba la mano... Y acá viene, la, acá viene el, el juicio que, me, que merezco: que es que me meto tan rápido el coso en el bolsillo que la B de Brian se patina. Se patina, loco. Tiene, está como patinada. Y todos los días digo: ¿Sigue valiendo esto? Un amigo que le mando un saludo, eh, Gonzalo Árez, me dice: Sí, es magia eso. Mi hermano me dice: Es la vida, la vida es así, es imperfecta. Y yo lo, lo voy a. O sea, ¿sigue valiendo para vos? Varias veces dije: No, ya está, man. Salió mal. ¿Vos qué decís? Sigue valiendo y mucho. Lo firmó Brian, eso Sigue lo... valiendo mucho. Me ha pasado lo que contás, lo del fibrón a full. Después aprendés <laughs> con el tiempo, que tenés que secarlo. Sí, y... claro. Oh, pues aparte, me to... Yo me lo meto a vos la tía, querido, eso sucede generalmente en la antesala de un concierto de heavy metal o de. No, no sí. es que pasa tenés. de me voy a mi casa después de eso, ¿entendés? Hay que vivir el concierto después de esa firma. Pero perdón, te habrá pasado mil veces que te sacaron fotos estrepitosas que no son fotos. Me decís, sí, claro. Fijo, ¿Cómo me movido, ¿Cómo se decir? va, a oscuridad, foco mal puesto. Lo que importa es lo que viviste vos. En no, el momento. lo que vi fue eh, una que, locura. Una locura y, ¿sabes qué? ¿A qué estaba atento? Una pava total, ¿eh? A, eh We Will Rock You? ¿Cómo era el golpe? Pues estaba tan cerca del escenario. Perfecto. Sí, pero yo quería ah, ver el, cómo, era, cómo, el, era la la cómo era la caída. Claro. Y la caída no es, no pega dos veces lo mismo. Uno cae, hace casi esto tra 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 no, no le pega no, no hace la boludez de pegarle ¿entendés? pero yo eso decía, es lo que vimos filmado que hacia... eh, yo quería verlo yo dije a ver hijo de puta cómo le pega y sí tan tran, trun". Y, o sea un leve un leve eh, desfasaje entre las dos caídas de los palillos yo creo que lo más importante es eso y que también eh, o sea el momento que viviste no y me, me gusta que hayas destacado que fue como ver a batman porque no, para fue, mí no, es no, eso. no 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 Son no, carne no, y hueso. no 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 me, no 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 porque dije, esta persona me acompañó toda mi vida. O sea, tengo conciencia de su existencia, que tengo ocho años y lo estoy viendo acá. No puede ser encontrarlo. Es como encontrar, voy a decir una animalada, pero es como encontrar un familiar que no conocías importante. ¿Sí? Es como un afecto depositado en, en algo simbólico que de repente se corporiza. ¿Entendés? Por eso Dios es como era Batman. Porque yo sueño a través de ese tipo, me inspira a ese tipo. Es un héroe para mí ese tipo que está a la altura de algo irreal como Superman, pero de repente apareció. ¿Entendés lo no, que quiero decir? Pero, Bate 30 años de espera. ¿Sabes por qué vale también ese momento? Porque Brian May, por supuesto, tiene una trayectoria increíble y olfatea, como yo te dije antes, la palabra olfato, olfatea quienes son monitores y quienes no. Debes saber. Vos le llevas un disco por te no, tanta firma. Yo creo que dio tantas manos Brian May que te da la mano y, te, y es como eh, te escanea la vida. como un. Pero te, tranquilamente te habría dicho ninguna firma. Y te firmó ese gesto. Bueno, tenía las vale. manos vendadas. ¿Eh? ¿Querés un detalle? Tenía las eh, se las venda, tenía las manos como con vendas. Porque como están asegurados, cosas. no te dejan. Hay ciertas bandas, no vamos a decir los nombres. Sí, no, no puedes tocar la mano. No puedes tocar la mano a los integrantes de la banda por si te llega a pasar algo. Porque te puedes, romper la, le puedes mano. romper la muñeca, un dedo y después no tocan. No. Están asegurados. ¿Pasó eso alguna vez en la historia de la música? ¿Un fan le rompió un dedo a alguno? No, pero están asegurados. No, claro. ¿Están asegurados? digamos contra otra digo con la compañía lo tiene asegurado la compañía lo tiene asegurado claro, lo no es verdad. una pérdida de dinero por otra gente y además pre covid ellos tipo me, más, me pasan la mano no ahora sucia. se terminó yo creo que se terminó en los se no no, es por zoom el mitagrit. Bueno, es lo que está pasando de hecho, eh, vos recordá que esta gira de Metallica que quedó detenida tenía ese vip VIP, que es el que de siempre, que te saca la foto con James o con Lars, y creo que ya se terminó eso, ¿no? O sea que en caso de que vengan, no va a existir eso. ¿Viste a cuánto están vendiendo las entradas? Ahora venden las entradas muy baratas de ese show. 150 pesos. <laughs> sí, claro, creo que de 2 mil pesos estaba originalmente 100.000. Una cosa así estaba el VIP, ¿sabías? Yo sabía que saqué beep. una. De... Yo saqué el segundo VIP. Ah, porque había uno extremadamente No, caro no saqué que el como... extremado. Yo saqué el que corrí, eh, también veía, no quise ver ni siquiera los videos, mucho. Que era el que ibas por el callejón ese, que veías las guitarras míticas, que te regalaban una remera, te regalaban una comida, te daban un pase, así una cosa medio como yo estuve aquí, y que veías el show muy de cerca. Porque quería la foto. Yo quería la foto con Lars Ulrich era lo único que quería yo en Yo también mi vida. quiero una foto Lo único Lars. que quiero en mi vida. Lo único que quiero. ¿Sabes que sería muy buen amigo amo. Lars. Lo amo. Lo amo. Y no, no tolero ningún tipo de ataque. Lo amo. Me parece una persona... Amo a él y amo a su padre y lo amo. O sea, quiero te, un cariño. De y pico de años. Esa foto que están uh -huh. ellos dos de chicos, esa foto que están ellos dos de chicos para mí es como, es como una foto única. O sea, ahí está todo. ¿no? Está, eh, o sea, veo esa foto y es de una luminosidad increíble. Ahí yo los amo. Me parecen un buen dúo. O sea, de hermano mayor, hermano menor, de... de es increíble. Y él me parece un talento descomunal, Hatfield. Me parece una, una animalada totalmente subestimada. ¿Te compraste la edición de la Sinfónica 2 de sí, Metallica? por supuesto. Los Ray. Por supuesto. Sí, me dijeron, me dijeron la compraste. Pues sí, un muy señor bueno, mayor. muy bueno. Sí. Sí, Vinilo, Blu-ray, como todo. Estuvo? Muy bien. Todo, unas partituras para tocar. ¿También no vienes con partituras? Viene con unas partituras, y una es púa. Increíble. Una partitura, una púa. Viene no sé qué, que esto que el otro. Sí, por supuesto. Una banda que. Una experiencia única en vivo. Otra Seba, cosa. te doy 30 dólares. ¿Qué disco te compras? ¿Hoy? Ya, toma 30 dólares comprarlo. Ebay, te doy la tarjeta. Me compro. Ya te digo, pues lo estuve buscando. Me compro. Mm. ay qué qué pregunta para eh para porque estoy se puede editar tranquilamente pero sí, te, quiero pensarlo eh, me compro me compro el vinilo de Grace de Jeff Buckley no tengo en vinilo. ¿Posta? ¿Sabes que sí. me aburre mucho ese disco? No, Nunca a mí también sigo... no, no, no es que me aburre, pero digo, pero tengo un amor tan importante por eso. Estaba haciendo como una colección de discos que fueron importantes en determinado momento. Ese es el tema. Ese fue importante. Fue muy importante, sí, es ¿verdad? Fue muy importante, pero digo, así como discos importantes de gente que por ahí no tengo ningún disco, está el, el de Krain Berries que tiene Linger. Digo, te nombro bandas que entender, lo que quiero decir, como, che, pero lo debería comprar, ¿eh? O sea, si hablamos de discos que de época... Debería comprar, ese se llama. Lo está haciendo todo el mundo porque no es ese. Everybody's Everybody is, is doing. Sí. Sí. bueno, ese lo debería so comprar. Exacto, ese lo debería comprar. Por lo que veo, ¿te gusta comprar la edición que mejora la edición anterior? O sea, Blu-ray, si mejora a Apocalypse Dudes, por ejemplo, Redux en Blu-ray. Uh -huh. La tengo también, pero no. Pero generalmente eh, con los discos, eh, por ejemplo, London Calling. Está esa edición majestuosa que tiene hasta. En un momento, Stramer dijo: Hola, y está, y me gusta más el disco. Está bien que es un disco gigante, larguísimo, que entonces uno podría estar contento ya con el disco. Pero, pero me suelen gustar los, las. Por ejemplo, en 1984 Van Halen, viste que después está la edición esta que tiene. Bueno, me gusta más, no, me gusta más lo que salieron los que. regular. Lo original, o sea, sí, como lo video por el artista. Sí, me gusta mucho más. Sí, difícilmente me guste más. La Super Unknown de 40 aniversarios, ¿cu no, ¿cuántos años? Eh, 25, no sé. 25. Ve no, no es como. No, es eh, 68 tracks. Simon tiene. Reynolds dice eso en Retro Comienza el ensayo diciendo que ¿para qué editar más discos que no vas a terminar escuchando? O sea, no, no, 68 tracks dame, y tipo siete versiones de Spoonman, como Spoonman en la ducha, Spoonman el día que se me ocurrió, Spoonman eh, bajo el agua, ¿no? Una cosa. Infernal, pero no, no vale la pena tanto. Antes que te vayas, te quiero preguntar si te encrispa que la gente te pregunte cuando recomendás una película: es ¿está en Netflix? ¿Viste? La siguiente respuesta o la siguiente pregunta que te hacen es: Che, Aplico está muy buena. ¿Está en Netflix? Eh, ¿Te encrispa? Mira Está en la cultura, es parte de nuestra hoy en día. El, el problema, me parece, con eso, si es que es un problema, y voy a tratar de contar. Una breve historia. Eh, el cine. Dos puntos. Yo iba al colegio Mariano Moreno. Entré en el año 89. Cuando yo entré al Moreno en el 89, yo usaba una chomba Lacoste, ridícula, unas Nike, un jean y una carpeta de la revista alemana Bravo con una foto de Patch Mode. O sea, era Marty McFly choto, de la B. Me enamoro de una chica de mi curso éramos 60 en el primer año del Moreno que venía de España y que era la primer Pan rocker que vi en mi vida celeste se llamaba punk rocker ¿entendés lo que quiero decir? skater en movida 89 había pasado antes en España entonces acá estaba por salir Dulce Navidad estábamos ¿entendés? o sea la rampa de ciudad ¿me entendés? y la piba ya estaba en esa entonces para conseguir el amor de esta chica fui al Parque Centenario me encuentro con la Rebelión Rock y me encuentro con la, el número que tiene a los Pistols en la tapa lo sigo teniendo. Entonces ahí empieza una búsqueda arqueológica por ver Sid Nancy y viene Sidney Nancy. Entonces yo me iba a la cultura inglesa a Buenos Aires a estudiar, me pasaba a tres estaciones de subte, me paraba delante de una televisión de tubo, donde en la puerta del cine, en la calle La Valle, pasaban el tráiler de Sidney Nancy en Loop. Una película prohibida para menores de 39, porque era como. Todo, ¿no? Y veía a Gary Oldman cantando, My Way y yo trataba de adivinar entre lo que había leído en la Rebelión Rock, escrito como estaban escritas las cosas en la Rebelión Rock, un número que aparte tiene una carta de lectores de Necro, espectacular. Eh, y trataba de. Ah, este debe ser el momento que roban, que alquilan el bote y cantan enfrente del Palacio de Buckingham. Este debe ser el momento, ¿no? Haciendo una especie de unión de, de cineido, que bueno, no, nunca conquistó a la chica, porque yo era Martín McFly Choto, pero me queda eso y, y empiezo a ser un fan de los Ramones, de que esto que el otro y termino con el tatuaje de Stramer en mi brazo, o sea, tiempo después. Presento a Claudia que abre el Bafisi, el invitado internacional de Julian Temple. ¿sí? Básicamente el tipo que dirigió la gran estafa del rock and roll. Después de que presento a Claudia, al otro día voy al, al Gomón a tomar una birra con Juanma Domínguez, que es un amigo, un programador de Bafisi y estaba con Julian Temple. y vamos a comer con Julian Temple y Juanma Domínguez a Guerrín. Y me, se me sienta al lado Julian Temple. Cuando me ve el brazo, que yo hago así, porque estoy comiendo, me saco la campera, me toca el brazo y me dice, mi hermano. John, mi hermano. ¿No? Y uno piensa en ese momento, Astilla, la vuelta, o sea, la vuelta de la vida. Ahora, el cine es eso. Quiero decir, la gana de verse si y Nancy, el amor por esta chica, el y eso no está en Netflix. Digamos, ¿a qué voy con todo este cuento? Que todo es todo eso que atravesé es lo que conforma por qué London Calling, por qué el tatuaje, por qué. Y eso es lo que estamos perdiendo. En, es, en, en, esta, en esta traslación, o en esta velocidad, o en esta inmediatez, lo que perdemos es vivir aventuras. ¿Qué te voy a contar a vos? Si seguro que detrás de cada disco hay una aventura, o detrás de muchísimos, y de los shows, y de las remeras, y de los logos, eso es lo que está en crisis, de alguna manera. Sí, en realidad también si lo pienso drásticamente como lo traes a colación es porque mucha gente usa ese contenido como, tengo sueño a ver, pongo algo antes de terminar de bueno, dormir bueno, y pongo esa película cinco horas y, pero así, una no de las no cosas es que dicen en el documental de Stat Free Pub es que había que salir a la calle para que pasen cosas, claro. y hoy naturalmente, en nuestra vida la tuya, la mía, hacemos menos o sea, lo que hemos tardado en encontrarnos a pesar de hablar, y esto tiene que ver con la inmediatez de bueno, no es necesario, si lo de hecho esto lo podríamos haber hecho sin estar frente a frente pero no pasan las cosas, ¿no? Entonces digo, es como una contradicción. Yo creo que en algún momento se va a nivelar. Pero hay que contar estas historias. O sea, por lo menos para, para que de alguna manera brindemos eso, ¿no? Eh, dotar de sentido esto. Porque si simplemente un disco es un pedazo de. Si lo que estamos diciendo es que escuchar una canción es. Ah, pero es lo mismo. Porque se escucha acá y se escucha acá. Y no entendemos qué es ese pedazo de. no, de, de vinilo con forma y con surco. se va a perder. Porque lo, estamos reduciendo las experiencias a. Listo, la vi, yo la vi la película. Si verla es verla, si escucharlo es escucharlo. Si, ¿No? Bueno. Sí, al mismo tiempo pienso que. Y en voz alta pienso, ¿no? Que ningún disco me partió la cabeza por haberlo escuchado a través de un streaming, o ninguna película me partió no. la cabeza por haberla visto en un streaming. O sea, no. me partió la cabeza no por la experiencia de ir al cine, sino por todo lo que representó. Ese día y el disco, lo mismo, decir, lo tengo acá. Podría haber comprado 10.000 más, pero me llevo uno. Bueno, eso, y mi había estaba dando una clase de tiburón antes de venir para acá. Y yo trataba de explicarle a la persona que estaba tomando la clase que cuando la gente entraba a ver tiburón, había visto el póster en la entrada. Y el póster en la entrada es una banista chiquitita, una nadadora así chiquita, y la boca de un tiburón así. Entonces, esa gente que hizo la cola y que vio el póster mil veces antes de entrar. 40 minutos atrás había visto ese póster y estaban viendo esa primera escena donde no se ve el tiburón, pero ellos en la mente sabían la proporción que tenía respecto de la nadadora. Solo porque lo habían visto. Y Spielberg y los productores sabían que esa secuencia existía. Entonces se construía entre mirar el póster en la fila y mirar la primera escena dentro del cine. No se construía un significado de qué era lo que estaba pasando abajo del agua, que no estábamos viendo hoy. Uno ve en un streaming tiburón y no ve el póster de tiburón y algo de la experiencia ya está perdido más allá de la pantalla grande, del silencio, de los gritos de la gente alrededor, ¿no? Se va, gracias. No, por favor a vos. Eso es un capo. Bueno, vos también Astilla, la también. mejor, sí, bueno, la soy mejor. un gran fan. Gracias, por favor. Ahora sí cerramos este episodio. Vais a saber el número de episodio de Diálogos Sonoros en los estudios PUMREC acá en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Gracias a Eva de Caro. Lo mejor siempre para vos. Por favor, seguí ahí.